Ahora les voy a mostrar en este video una alimentación con 220 volts. Y se alcanza a observar en la parte de arriba el poliducto naranja de media pulgada, donde colocaron, instalaron las dos fases y el neutro, pero no identificaron aquí, no utilizaron un código de colores. Observen cómo llega la alimentación desde la acometida y desde el centro de carga que les voy a mostrar ahorita, que está en el interior de la vivienda. Instalaron, conectaron dos líneas hacia un aire con 127 volts y que en un futuro las vamos a conectar con 220, pero no colocaron conductos. Aquí es un circuito para la vivienda independiente. Ahorita les muestro en la parte de arriba cómo es que colocaron y en la parte interior el centro de carga. Pero es una instalación hecha al vapor, sin la menor precaución, un trabajo muy mal hecho. Y es lo que les estoy mostrando para empezar a hacer conciencia y ir mejorando toda esta clase de trabajos. Aquí les estoy mostrando el centro de carga que colocaron y observen nada más, está completamente suelto, no lo dejaron fijo. Hay mucho peligro en este centro de carga. Otro trabajo muy mal hecho, mal instalado. Observen el gran peligro. Provisionalmente hacen estos trabajos mal hechos, con un gran peligro para el usuario y el mismo instalador. Vamos en la parte de arriba de esta vivienda en el techo para que observen el cableado. Este es un servicio con 220 volts y con calibre 10, cable número 10. Aquí nos encontramos en la parte alta de la vivienda en el techo y aquí les estoy mostrando el poliducto naranja de media pulgada donde viene la alimentación hasta el centro de carga que les mostré hace un momento, donde tenemos las dos fases y un neutro. Las dos fases en color negro y blanco y el neutro en color rojo con calibre 10. Y al llegar al centro de carga están alimentando con este circuito un aire acondicionado con 127 volts. Aquí hicieron dos uniones. Son trabajos donde no utilizaron conductos. Todo es visible. Aquí tenemos el circuito. Que alimenta la vivienda. Aquí tenemos otras uniones. Y aquí está la entrada hacia una cocina. Vamos siguiendo las líneas. Quiero mostrarles cómo es que hacen estas instalaciones hechas al vapor. Aquí les voy a mostrar algo que ya eliminamos. Aquí estaba conectada la fase con este cable. Tuvimos que cortar la línea porque no hallamos razón de por qué quedó ahogada en el concreto esta fase. Muy mal este trabajo. Tuvimos que cortar y entapar, ahogado completamente en el concreto. Y aquí seguimos con la línea. Y aquí tenemos unas derivaciones más, casi de frente, las dos uniones con un gran peligro, y encima del techo sin entubar. Este es otro de los muchos videos que estoy subiendo y que voy a subir para que ojalá empecemos a tratar de cambiar, a tratar de cambiar de mentalidad y empezar por nosotros mismos para ir mejorando todo este tipo de trabajos hechos al vapor y con un gran peligro tanto para el instalador como el usuario. Espero y todo este material, aunque parezca repetitivo, les sirva. Les sea útil, amigos.
Nuevamente lo saluda su amigo Antonio González.